Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este martes 6 de diciembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y le platicaremos de temas que son importantes y uno de ellos tiene que ver con que pues se ha confirmado que en el estado de Chiapas se van a repartir 15,000 concesiones en los próximos meses. Hace, de hecho, apenas unas horas se aprobó que sean 1,600 concesiones para Tuxtla Gutiérrez en la modalidad de taxis. El día de hoy hablamos con el secretario de Movilidad y Transporte. También le platicaremos los más de 3,000 millones de pesos que se tienen contemplado para el estado de Chiapas durante el 2023. Esto lo dijo el secretario de Obras Públicas en nuestra entidad. El día de hoy, por cierto, también transportistas firmaron un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para que se respeten muchas tarifas cuando se lleven a cabo las obras públicas y estos trabajos se desarrollen sin mayores consecuencias. Arrancamos pues este espacio informativo con esto que dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en lo que respecta a la liberación de las personas. Y la liberación del día de hoy es una muestra tangible de su visión humanitaria. Muchas gracias por este otro legado, señor gobernador. Es una labor humanística en beneficio de las personas privadas de su libertad. Hoy la justicia en Chiapas tiene un rostro más humano. Se imparte una justicia con la firme convicción de una vocación de construir un Chiapas con mayor armonía, con mejores condiciones de convivencia. Poder agradecerle a nuestro gobernador Rutilio por esta gran oportunidad que junto a su grupo de trabajo nos brindaron el beneficio de preliberación concedida por la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Porque un Estado que es democrático cojea si éste no implementa normas de benevolencia para apoyar a los que fueron privados de su libertad. No es para que las gentes que cometieron un error, una falta, un delito, tengan que pasarse en las cárceles toda su vida. Es para aplicar lo que dice el artículo 18 constitucional, que es la base, las formas de reinserción social. Interesante este tema que, por supuesto, no solo regresa la libertad a las personas, las dignifica en muchos casos. Permítame cambiar de información y platicarle ahora pues este despliegue de por lo menos 7,000 efectivos que harán las autoridades para atender el operativo Guadalupe Reyes. ¿Por qué? Por las peregrinaciones y por el tema de vacaciones. Le cuento de qué se trata este asunto. Mire, por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha hecho un despliegue de 7,000 elementos estatales en el territorio local con la finalidad de dar seguridad a la población y turistas a través del operativo Guadalupe Reyes 2022. Esto lo confirmó la comisaria general de esta institución, Gabriela Cepeda Soto. En este marco de acciones que iniciaron el pasado 4 de diciembre, el día domingo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha puesto a disposición de la ciudadanía los números 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas, así como la aplicación para celular C5-Chiapas, a fin de garantizar una atención oportuna y eficiente en los servicios enfocados a la seguridad de la población. Se están realizando dispositivos de seguridad preventivos y disuasivos en calles, caminos, parques, centros ecoturísticos. Estamos hablando de playas, ríos, en bancos, en plazas comerciales. También se está dando seguridad vial a los antorchistas y peregrinos guadalupanos en diferentes regiones de Chiapas. Así lo señalaron las autoridades en relación, le digo, a este tema que se realiza cada año por el tema de vacaciones y el fervor que tiene que ver con la guadalupana, la Virgen de Guadalupe. Son días incluso que se ve en la capital donde las peregrinaciones comienzan a arribar a la iglesia
de Guadalupe. Cambiamos de información, pero seguimos en la agenda estatal en lo que respecta a temas de infraestructura. Para 2023 se contempla 3,000 millones de pesos, según lo señalado por el titular de la obra pública aquí en Chiapas. Mi compañero Pepe Ortega nos tiene el siguiente reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que para el año 2023 Chiapas proyecta contar con 3,000 millones de pesos para ejecución de obras, reveló el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, esto luego de que en el año 2022 se sumaron 2,000 millones, con lo cual se agregaría 1,000 millones más para la obra en el estado de Chiapas. Dijo que el gobernador Rutilio Escandón llegó a Chiapas para hacer grandes obras que no se habían hecho antes. Del mismo modo, apuntó que en el caso del aeropuerto Ángel Albino Corzo se realizó una ampliación del mismo, atendiendo así a una recomendación derivada del número de visitas que se registran de manera anual, pues es de alrededor de 1,500,000 de pasajeros. En esta ocasión será un hangar de carga para tener pues un espacio que permita atender a empresas de paquetería o envío de productos. Por citar algunos ejemplos, pueden ser Amazon, Mercado Libre, Estafeta, DHL y similares, las cuales movilizan sus mercancías por vía terrestre. Ahora bien, reconoció que este hangar no existe en la zona sur del país, por lo tanto se puede considerar que esto atraerá crecimiento y desarrollo económico, ya que, bueno, pues es una visión estratégica la que tiene el gobernador del estado. Incluso los productores locales podrán sacar sus mercancías, además de que esto permitirá a Chiapas ser un polo de desarrollo, pues también se podría enviar mercancía a la zona de Centroamérica. Tenemos que apostar a tener un Chiapas en el que el progreso sea real, pero a través de inversiones pensadas, no caprichos, no elefantes blancos, no obras fantasmas, obras de infraestructura que transformen la vida y que nos destinen a un nuevo orden económico. En este mismo sentido, el secretario de Obras Públicas de Chiapas destacó como obras colaterales a este hangar de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la conclusión de la GASA que une Libramiento Sur Nuevo con la vía a la Ciudad de México, ya que tan solo son 600 metros los que hace falta, y bueno, pues este es el camino que va al aeropuerto. Ahora bien, sobre Tuxtla Gutiérrez, destacó que se trabaja en la conclusión de la obra del doble paso a desnivel en el Libramiento Norte, la cual concluirá en los últimos días del mes de enero, y a la par en los últimos días de diciembre se arrancará con actividades en la obra del mismo libramiento a la altura de la Torre Chiapas, la cual iniciará con acciones de trazado y algunas demoliciones. Adelantó que se tienen proyectos para más obras en la capital, pero se hacen de manera planeada y ordenada para evitar generar mayores congestionamientos viales. Dentro de ellas se estima una creación de vías en la zona de los alrededores de la colonia Plan de Ayala, en donde se construirá el próximo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como una obra proyectada en la entrada poniente de la capital a la altura de lo que conocemos como la carreta. Bueno, pues con esta información regresamos contigo al estudio. Adolfo, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Oiga, por cierto, si usted no se enteró, ayer se dio a conocer una noticia importante y tiene que ver con el reparto de 1,600 concesiones para taxis aquí en Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy platicábamos con el secretario de Movilidad y Transporte y resulta que en todo el estado van a ser 15,000 concesiones que se van a entregar en la modalidad de taxi, en la modalidad de colectivo, volteos y también transporte rural mixto de carga y pasaje. Aquí los detalles. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Chiapas, Aquiles Espinosa García, confirmó que serán 15,000 las concesiones que se entregarán en los próximos meses en toda la entidad a fin de combatir el rezago que venía enfrentando este sector y que generaba conflictos. La demora en la repartición, dijo, se debe a la revisión que se hizo de los expedientes para que se den a las personas que realmente lo merecen con base en lo establecido en la ley. El primer paso que se hizo este lunes es que se reúne el Consejo Consultivo y una vez que se apruebe el dictamen, se envía al periódico oficial. Posterior a ello, las personas seleccionadas tendrán 3 meses para hacer sus trámites, dar de alta las unidades y comenzar a trabajar. Hay que recordar que en las últimas horas se dio a conocer ya la deliberación
de más de 1,600 concesiones que se van a entregar en Tuxtla Gutiérrez en la modalidad de taxi. Muy complicado porque tiene que hacerse una revisión exhaustiva. No queremos que se violente la ley. Por ejemplo, hay una disposición de que las concesiones deben otorgarse a una persona. Y si es una persona moral, debe corresponder el número de socios con el número de unidades. De tal manera que eso exige una revolución muy, muy, muy cansada que lleva mucho tiempo. Los siguientes municipios donde se hará este procedimiento son Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Ocosingo, y posteriormente el resto de las zonas en diferentes partes de Chiapas. Aquiles Espinosa comentó que en la capital del estado se tenían contabilizadas 6,500 unidades hablando de los taxis, y de este número, 2,600 estaban en la irregularidad y prestando el servicio. Una vez que concluya el proceso de las concesiones, se procederá al retiro de los vehículos a través del diálogo, o de lo contrario podrían ser sancionados hasta con 7 años de cárcel, puntualizó el secretario de Movilidad y Transporte. En el tema de las 15,000 concesiones que se van a repartir, además de los taxis, también aparece otro concepto como el de los colectivos, volteos y el transporte rural mixto de carga y también pasaje, enfatizó. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, ojalá que con esta decisión, pues en las calles de Tuxtla Gutiérrez ya no se observen vehículos clonados, irregulares o piratas, como alguna vez se les llamó. Y por supuesto, y lo más importante, es que mejore el servicio a la población. Permítame continuar en el rubro del transporte, porque el día de hoy el gremio del Sindicato del Autotransporte Alianza, que encabeza Mario Bustamante Grajales, estableció un convenio de colaboración con la CEMIC. La idea es que se respeten las tarifas en el acarreo de material cuando se realice obra pública en Chiapas. A fin de garantizar que exista un respeto a las tarifas en la parte del acarreo de materiales cuando se realicen obras en la entidad, Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato de la Industria del Autotransporte Alianza, anunció los acuerdos que se alcanzaron con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, situación que dará certeza a los trabajos de infraestructura que se realicen a nivel local. La suma de esfuerzos entre las instituciones privadas, indicó, es importante para continuar dentro del orden de los trabajos que se han gestionado para el Estado en los diferentes órdenes de gobierno. Lo que se ha pedido a las autoridades, refirió el líder del sector, es que se contrate al transporte legalmente establecido y concesionado, toda vez que se trata de un gremio que está identificado y que da garantía de poder responder a la obra pública. Que pues se contrate al transporte legalmente establecido, concesionado, porque nosotros estamos identificados y tenemos garantía de poder responder a la obra pública. Por otro lado, pues también no es fácil en esos tiempos construir confianza. Y en este caso la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, desde hace 5 años ya, venimos haciendo ese esfuerzo, porque al final entre chiapanecos tenemos que darnos la mano. De otra manera, pues los tiempos que vienen pues no serán fáciles. Con el acuerdo firmado, dijo Bustamante Grajales, se le da certeza a los transportistas en materia de volteos, pero es un mensaje que se puede establecer, en este caso, compromisos con otras modalidades y que se puedan encontrar equilibrios legales que permitan trabajar en confianza. Desafortunadamente, remarcó, muchos casos, algunos grupos irregulares han permeado en los sectores, pero con el convenio firmado se está combatiendo la ilegalidad que se aprovecha de las personas que requieren o tienen una necesidad de trabajo. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Biopasos es un programa que busca, en este caso, empujar algunas actividades relacionadas con el medio ambiente y actividades también agrícolas. ¿De qué se trata este asunto, William? Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Esta tarde te platico que durante 4 años se realizó en diversas comunidades de Chiapas el proyecto de biodiversidad y paisajes ganaderos agrosilvopastoriles sostenibles, conocido como Biopasos.
que busca contribuir a la transformación de la actividad ganadera a través de la difusión de resultados, experiencias y el abordaje de retos climáticos y ambientales. En el marco de la presentación de resultados, José Antonio Jiménez Trujillo, coordinador del proyecto en Chiapas, comentó que una práctica bastante común en la entidad es la ganadería extensiva, en la que el ganado es suelto en los potreros con poco manejo. Esto en el corto plazo causa degradación de los suelos porque terminan con el pasto y ante la falta de este para la alimentación de los animales, los productores van tirando más árboles provocando un impacto ambiental. El objetivo del proyecto es mejorar los medios de vida de los productores y sus familias ganaderas, fortaleciendo sus capacidades para que a través de buenas prácticas como la incorporación de los árboles en los ranchos pudieran mejorar su producción y también cuidar el medio ambiente. Biopasos es implementado en Jalisco, Chiapas y Campeche. Es impulsado por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con sede en Costa Rica, en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Trabajaron en total con 432 productores, de los cuales el 80% son hombres y el 20% son mujeres, todos originarios de Villaflores, Villacorso, Arriaga, Totalá, Jiquipilas y Cintalapa, municipios que se ubican dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura de la Sierra Madre de Chiapas. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Permítame ir hasta el municipio de Cintalapa con un tema que tiene que ver con la salud, particularmente con esta clínica de parto humanizado, según lo que han señalado las mismas autoridades sanitarias. Le comparto esta información y es que en gira de trabajo por el municipio de Cintalapa, el secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, dio a conocer la creación de una clínica de parto humanizado como parte del modelo transformador que se aplica en la entidad para transitar del rezago a la vanguardia en la prestación de los servicios médicos. Acompañado del alcalde Ernesto Cruz Díaz, el funcionario estatal realizó un recorrido por la Casa Materna Miguel Ángel Luna Salinas de la cabecera municipal, esto para constatar los trabajos de rehabilitación efectuados por los ayuntamientos, en este caso por este ayuntamiento, y ante parteras y mujeres embarazadas anunció que la obra será reestructurada para que funcione como una clínica de parto humanizado. En un evento previo, el encargado de la política sanitaria a nivel estatal constató pues el funcionamiento del convoy de la salud en el parque central del municipio, el cual permanecerá hasta este 9 de diciembre para ofertar atención integral y especializada a la población. Estamos hablando de consultas generales, tomas de muestra y análisis de laboratorio, rayos X, ultrasonido, electrocardiograma, mastografía, servicio de farmacia y ambulancia de traslado, dijo el secretario de Salud. Y permítame ahora pasar al rubro de las actividades deportivas aquí en Chiapas y lo que sucede alrededor del mundo. En Chiapas, con la presentación del nuevo director de Cafetaleros y a nivel mundial, pues esto que tiene que ver con Qatar y lo cardíaco que resultó el enfrentamiento entre Marruecos y España, otra gran sorpresa del Mundial de Qatar. Jesús, te escucho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Un saludo de director de TV de Cuarto Poder. Pues en efecto, con el objetivo puesto en lograr este título y el ascenso en la Liga Premier, fue presentado Jesús Alejandro Palacios Olague como nuevo entrenador de Cafetaleros de Chiapas para el torneo Clausura 2023 de este campeonato profesional. En un acto muy sencillo efectuado esta mañana en el estadio Sofía Vitoronel Reina, se va a conocer que este exjugador de los Tigres y del Necaxa, mejor conocido en el medio futbolístico como Jesse Palacios, es el entrenador que viene a sustituir a Miguel Ángel Casanova en el cargo como técnico del conjunto chiapaneco. Palacios se mostró pues muy ilusionado con este reto de dirigir al equipo de Cafetaleros de Chiapas, al cual pues llega con una experiencia profesional de haber sido parte del cuerpo técnico del Tepatitlán, un equipo que logró el ascenso deportivo en su momento allá en Tierras Tapatías en 2017-2018, además de que estuvo 4 años trabajando para Fuerzas Básicas de los Rayos del Necaxa allá en Aguascalientes. El entrenador
tendrá como auxiliares a Vicente Escobar y Mario Trejo, además de Miguel Pegueros como preparador físico. Habló de un plan de trabajo muy demandante durante estos días, prácticamente tendrá 33 sesiones para preparar al equipo, solamente les va a dar el descanso posiblemente el 24 o el 25 de diciembre, que entrenen incluso el 1 de enero. Se mostró muy comprometido Palacios, pero si les parece mejor escuchamos las mismas declaraciones del técnico durante su presentación oficial. Muy agradecido con nuestro presidente José Luis, con Leo Casanova, que me brinda la oportunidad, esta maravillosa responsabilidad de conducir el barco de este proyecto. Nos los está cediendo a nosotros y solamente hay un objetivo. Tuvieron a bien la oportunidad de buscarme la posibilidad y estoy sumamente agradecido primeramente con Dios y con ellos dos que nos dan esta maravillosa responsabilidad. Hay, como les digo, hay solamente un objetivo. Sé al club que estoy a partir de hoy representando, sé cuál es la exigencia y a partir de lo mismo voy a trabajar desde el día 1. ¿Una pregunta? Está lo que comentó Jesse Palacios, el nuevo técnico de los Cafetaleros. Él afirma que viene por 18 partidos, es decir, pretende pues los 10 partidos de la campaña regular más los 6 de la próxima liguilla, que serían los del Clausura 2023, y 2 más, que serían los de la promoción por el ascenso, que de momento sabemos que el medio boleto a la Liga de Expansión lo tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, que fue el equipo campeón en este torneo. Así que, pues, objetivos altos los que se pone Jesús Palacios, el técnico de los Cafetaleros de Chiapas, hoy en su presentación, y un día en el cual pues también marca el inicio de la pretemporada del equipo chiapaneco rumbo al siguiente torneo, que va a empezar a inicios del mes de enero del próximo año. Y rápidamente te comento que hay sorpresas en el Mundial de Qatar. España queda fuera en penales ante Marruecos, empataron sin goles en el tiempo regular. En la tanda de penales, los 3 pateadores españoles fallaron. Pablo Sarabia, Carlos Soler y Sergio Busquets cerraron los cobros. Bueno, también el portero Bono tuvo una gran actuación atajando y anotaron Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech y Achraf Hakimi, esa gran estrella de la selección de Marruecos, del definitivo. Un gol al Panenka también, la verdad, muy sagaz en el cobro. Una de las jugadas que va a quedar seguramente marcada dentro de este Mundial, ese cobro de Hakimi para dejar fuera a la selección de España. Y en estos momentos Portugal está arrollando a Suiza en la otra eliminatoria, 4-1 al minuto 65. Anotadores Gonzalo Ramos en 2 ocasiones, Pepe, el zaguero central, Rafa Guerreiro, un gol, y el lado de Suiza, Manuel Akanji. Y se ve muy difícil que Suiza logre remontar, prácticamente ya sentenciado el pase de Portugal. Ya estaremos detallando pues el día de mañana cómo quedan los partidos en definitiva de cuartos de final, pero prácticamente es un hecho que ya estará enfrentándose la selección de Marruecos a Portugal en esta llave, porque solo que sucede un milagro, Portugal quedaría fuera en la siguiente ronda. Es la información del deporte, Paul. Gracias, Jesús, por esta información. Bueno, ahí tiene ya cómo se va armando pues este mapa, ¿no?, en relación a las selecciones que van avanzando en el Mundial de Qatar 2022. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Gustavo del Carmen, en la realización, mi compañero Max Otero. Con eso concluimos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga una excelente tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.